Era el 30 de agosto del año 2016 cuando esta pequeñita, Sonelis Arias, que tenía 12 años, fue a su escuela, como todos los días, su escuela Mauricio Báez. Y luego la familia recibió la noticia, que era trágica. Ella había muerto y murió electrocutada en la escuela. Claro que para todas las familias que tienen hijos que van a las escuelas, uno se puede preguntar cómo pudo pasar esto, evidentemente. Porque los niños no se mandan a la escuela para que se mueran ni para que tengan accidentes. La escuela es un lugar que se estima que es seguro. Pero al parecer nadie contestó, muchas preguntas quedaron abiertas y pendientes. Su padre y toda su familia han tenido una cruzada buscando justicia por la muerte de esta pequeña. Su padre es Víctor Arias, de hecho tiene una página en YouTube de donde he tomado estas imágenes, aunque él me mandaba las imágenes, dejé el video tal como él lo ha hecho. Entonces tiene varios videos, si ustedes buscan con el nombre de ella, Sonelis Arias, van a encontrar todas sus imágenes, las imágenes de ella jugando, presentándose o participando en actividades comunitarias. Hoy están en nuestros estudios tanto la hermana de Sonelis, Nayelin Arias, y su padre, Víctor Arias. Saludos para ambos y, bueno, gracias por estar esta mañana acá con nosotros en La Cosa Como Es. ¿Qué tal? Para nosotros es un placer estar en este programa, un programa plural, un programa que abre las puertas a las personas del pueblo, a las personas que quieren denunciar o quieren expresar algún dolor o algún problema en particular. Nuestra familia Arias Tejeda está por aquí porque estamos haciendo una denuncia pública para que el pueblo dominicano se entere. Una denuncia y se la hacemos al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor Manuel María Mercedes. Estamos presentando esta querella ante los tribunales del Colegio Dominicano de la República Dominicana porque el doctor Mercedes violó y está acusado de violar varios códigos de ética del Colegio de Abogados. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros sabemos, si ponemos el nombre de la niña, de hecho, en cualquier red, Sonelis Arias, vamos a encontrar que cuando este hecho ocurre, y sería bueno recuperar el hecho, pero lo vamos a hacer ahora. Sí, correcto. En el año 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que dirige el doctor Manuel María Mercedes, le ofrece asistencia a ustedes y hablan en ese momento de que van a presentar una demanda contra el Estado, Ministerio de Educación, y contra EDESTE. Por lo que ocurrió con su hija. ¿Qué fue lo que pasó después de eso? Correcto. El doctor se nos acercó a nosotros para ofrecernos asistencia jurídica a través de su comisión y nosotros confiamos en él. A los 3 meses ya él tenía todos los documentos para el sometimiento. Él decía que no se podía someter en el plano penal como nosotros lo queríamos. Sometió en el plano civil pasado los 6 meses. ¿Y qué pasó? Ya en los 3 meses de transcurrir el hecho, en noviembre, ya él tenía todos los documentos. De ahí hubo un letargo extraño y no sometía. Yo lo llamé, le informaba. ¿Y qué pasaba? ¿Y qué pasó cuando lo sometió? Lo sometió tarde. ¿Ya había prescrito? Había prescrito y nosotros fuimos condenados a pagar las costas y creemos que hay la posibilidad de que él se uniera en contubernio con las partes sometidas para que ellos, las partes sometidas, no sean condenados. ¿Usted cree que a ese nivel estamos? O sea, una cosa, por ejemplo, es la negligencia, que como abogado o como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos coja muchos casos y aparentemente en la prensa lo resuelva, pero que al final no lo cumpla, esa podría ser una posibilidad. Y otra cosa ya que es más grave es entrar en contubernio con la parte que es demandada, en este caso el Ministerio de Educación, que era la demandada, que yo me imagino que debería haber actuado sin necesidad de que se le demande,
y con IDISTE. ¿Usted tiene algún dato o elemento que le haga pensar eso? Es extraño que él, un doctor en Derecho, a los 3 meses de tener todos los datos para someter, no somete. Se le informa que se va a vencer el tiempo. ¿Qué me informa él? No, eso es un año. Es un año que se vence. Y después de eso, ustedes son condenados a pagar las costas. ¿Qué supone eso en términos económicos? Somos condenados a pagar las costas. En términos económicos, ¿cuánto es eso? Bueno, todavía no se ha definido. Está todavía, seguimos el proceso en apelación. ¿Cuándo se produjo la condena de ustedes? La condena se produjo el 30 de octubre. Del 2018. Después que se produjo la condena, ¿usted llegó a hablar con el doctor Mercedes? Correcto. Él nos informó, nos llevó al tribunal a someter y que no iba a dejarnos solo. Que este hecho había que haber justicia. Y si que no hay justicia aquí, iba a ir hasta los organismos internacionales. Él nos informó en el momento de la condena, del fallo, que estaba esperando el fallo para no seguir con nosotros. Lamentablemente fue algo muy doloroso para nosotros. Fue como una traición. O sea, ustedes después de eso quedaron solos. Antes de seguir con lo que ha sido el proceso legal, perdóname usted, Víctor y Nayeli. Bueno, ¿cuántos hermanos eran ustedes? Tres. Ustedes son tres. Ella era la más pequeña. Ella es la más pequeña. Yo soy la mayor, luego está Betsy. Con relación a... Sí, pero yo quisiera, porque hay que recordarle a la gente quién era la niña y qué fue lo que pasó. Sí. Estamos hablando del aspecto legal, pero me gustaría recordarles que este hecho se produjo en una escuela. Sí, en la escuela Mauricio Báez. Escuela Mauricio Báez del sector de los Guaricanos. ¿Cómo fue que se produjo el hecho? ¿Qué fue lo que, cómo termina fallecida una niña en una escuela que va a estudiar? Bueno, eso fue un martes, en la segunda semana de docencia. Ese año la escuela había iniciado con la tanda extendida, pero aún no tenía preparado ni habilitado el comedor. Entonces, Sonel incluso lleva su almuerzo desde la casa. Y como no, el comedor estaba ocupado con unos materiales de construcción porque en la escuela estaban terminando unas aulas, ellos deciden salir al patio a almorzar. Y es donde incluso están todas las imágenes en las redes. Cuatro niñas se sientan en un pupitre, es un pupitre que tiene unos tubos en la parte de recostarse. Y este pupitre está recostado a una pared donde hay un tubo de metal, incluso esa pared es la casita de la planta, y en ese tubo de metal dentro había un cable que incluso estaba empatado, tenía tape y la luz estaba aterrizada. O sea, el centro educativo tenía una instalación eléctrica no apropiada, no tenía tierra y tenía un problema eléctrico. Wow. El cual ese problema eléctrico tenía días, porque 4 días antes había muerto un joven y lo encontraron el viernes en el techo. Aquí está la imagen. Sonelis estaba sentada en este pupitre con tres compañeras más. ¿Pueden hacer un acercamiento, por favor, a la imagen? Sí, déjela ahí mismo donde usted la tiene. Sonelis estaba sentada en este banco con tres niñas más. Como podemos ver, este tubo que baja directamente donde está el transformador está dentro del colegio, esta es la escuela de la planta, el transformador está incluso sobre el techo, así, tiene una verja electrificada en todo el en una verja metálica. ¿Electrificada? Electrificada no, pero como está la luz aterrizada, es metálica y eso transmite realmente corriente. Entonces, como Sonelis llevó su almuerzo, ella tenía una cuchara de metal que la llevó desde la casa porque en esa semana realmente no estaban dando ni siquiera el almuerzo. Es cuando la cuchara hace contacto, le ala la mano hacia atrás, ella queda realmente en contacto directamente con la electricidad. Con la energía. Las otras tres niñas logran pararse, no había ningún adulto, y ellas empiezan a decir, Sonelis, 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 y es cuando una maestra de educación física va rápidamente, busca un cuchillo y le hace una herida de 10 centímetros en una muñeca.
ya ni siquiera había vida en el cuerpo. La niña había después muerto. De eso vienen con un palo y le dan a la niña de que para despegarla. Oh, Dios mío. Después de eso, delante de todos esos niños, que fue a las 12:30, habían padres fuera de la escuela esperando retirar a los pequeños que despachan al mediodía, entonces ellos cierran el centro. Y es cuando esos padres comienzan a preguntar, ¿qué está pasando? Yo vine a buscar a mi niño, ¿qué está pasando? Pues ahí se cuelan algunos niños y salen corriendo diciendo, se murió Sonelis, se murió Sonelis, se murió Sonelis. Nunca me llamaron de la escuela. A mí me hicieron una llamada y me dijeron, ¿dónde tú estás? Yo sé que Sonelis tuvo un accidente por unos grupos de WhatsApp. No, también ustedes saben que ahora mismo hay niños que van con teléfono, empiezan a escribir. Una persona llama a papi al trabajo y le dice, Víctor, ¿dónde usted está? Yo supe que Sonelis tuvo un accidente. Mi segunda hermana, de camino de la UAS, va directamente al colegio. Cuando llega al colegio, encuentra la secretaria llorando, no la dejan pasar, y lo que le pasan es la mochila de Sonelis y un zapato. Y le dice, no, ella ni siquiera podía hablar. Ahí llegó la policía. Betsy nos dice que cuando la policía llegó, le dice a la secretaria que ella quiere a alguien que le diga y le narre lo que pasó. Entonces, mi hermana está escuchando una historia sin saber de quién es. Y dice, no, ella parece que fue un ataque de epilepsia, pero se la llevaron para el NEI área. Ahí fue que ella escucha. Y Betsy le dice, pero la psicóloga dice, le está asistiendo a los policías porque la secretaria estaba turbada. Uh-huh. Encierran a todos los alumnos, todos los maestros, y ella de manera independiente con la mochila de Sonelis, con el solo zapato y otra joven de la iglesia que le acompaña, se dirigen ella sola al NEI área. ¿Y allá? En el camino sí ven muchos niños y muchas madres diciendo, los niños dicen que ella se murió, los niños dicen que ella se murió. Cuando ella llega primero que a mi mamá la llevaron del trabajo directamente a papi, que yo llego y todo, viene Betsy y dice que ya habían personas de la comunidad, habían vecinos. Los dos profesores que llevaron a Sonelis al centro, la llevaron en un minibús. No, o sea, ni siquiera esperaron el 911, o no sé si lo llamaron, no se sabe. Y la dejaron, le dijeron, ¿usted es mayor edad? Sí, yo tengo 18 años. Bueno, como quiera que sea, vamos a esperar un más adulto, porque parece que la vieron, para darle la noticia a mi hermana. Y nada. O sea, le dijeron se murió y ya, o sea... No, a mi mamá le dijeron, usted sabe cómo es la vida. ¿El Ministerio de Educación alguna vez habló con ustedes? El mismo martes, cuando papi y yo llegamos de... Entiendo. De patología. El mismo martes se nos acercaron a nosotros y ellos... La verdad que ellos decían que este hecho tenía que investigarse, formaron una comisión, de esa comisión nunca se dio resultado, nunca nos entregaron nada. La verdad que nosotros nos sentimos muy mal con el Ministerio de Educación, con el ministro. ¿Por qué? Porque en esa escuela... ¿En ese momento quién era el ministro? El ministro de Educación era el arquitecto Navarro. Andrés Navarro. ¿Él nunca se reunió con nosotros? Andrés Navarro nunca se comunicó con nosotros. Enviaron una persona que se identificó como un asistente. Él fue con Idelsi, que en ese momento era directora del distrito. Ese mismo martes fue a la casa, estaba lleno de gente, nos paramos en el pasillo... Y la directora, él nos dijo que si nosotros teníamos un plan funeral, nosotros no teníamos nada. Entonces, él me dio su número, yo lo anoté, y él dijo que cualquier cosa lo llamáramos. Eso fue el mismo martes, el miércoles, súper temprano, nosotros nos dirigimos ya a patología, a hacer toda la preparación. Y es cuando el jueves decidimos ir a Ocoa, donde se sepultó. Nunca nos llamaron. Nunca yo quiero entrevistar. Yo estimo, y voy a ir a la pausa, pero sí quiero decir al Ministerio de Educación y al actual ministro de Educación, uno espera un trato decente a una familia. Esta familia ahora tiene que pagar un dinero porque se atrevió, acompañada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en quien creyó, a ir a los tribunales de la República. Eso no puede ser.
No es necesario que un tribunal le diga a una institución que vela por los niños, se supone, ¿cuál es la forma decente de actuar? No tiene que ordenártelo un tribunal. Ojalá el Ministerio actual de Educación pueda resarcir de algún modo y acompañar a esta familia en un trato tan, tan malo. O sea, tienen una estructura donde estaba una energía aterrizada y una niña muere en una instalación. Nadie va a decir que alguien quiso eso. Pero hombre, tanta negligencia y después ese trato, eso se ve como... Esas son unas cosas que uno no puede como imaginar que pasen. Yo voy a ir a la pausa y regreso de una vez con esta familia, que obviamente, además del dolor, le acompaña la impotencia y por eso pidieron venir a este programa.